Yes, love this, yeah. Okay. Sí. Carlos me llama Fernando, me llama Carlos. ¿Sí? Fernando, Carlos. Carlos. Es la guitarra de nuestro amigo Raimundo Amador para instalación. Yo no hablo español. Fernando, you talk about that, you know. Here we are. Yeah. We want to do the battery first, you know. Estamos preparados. Dos oxtail. Okay, estamos preparados. Vamos a fresar el lugar donde va a ir montado el depósito de la batería. Machen wir danach noch. Jetzt müssen wir wieder hoch. Ahora están los cuatro puntos conectados. Hay que seguir fresando. Das müssen wir alles später schneiden, gell? Das ist primero, antes de retirar las cuerdas, hay que marcar en el saddle la posición. Und das Messen auch. También se toma medida de la altura para saber exactamente qué cantidad está del saddle está afuera. Las medidas se hacen en la primera y en la sexta cuerda. Ah, dos, ¿eh? Okay. Ach, wo ist das Gerät zum zweiten Messen? Ha? Wo ist das? Ahora se mide la acción en la sexta cuerda, en el traste 2 de la primera y la sexta cuerda. 3,6 menos punt. 3,6 milímetros menos el traste. Y ahora en la sexta cuerda. Igual. También 3,6 menos el traste. Das ist alles, was wir brauchen. Ok. Bueno, aquí tenemos una pequeña complicación. Ahí tenemos un agujero. Así que tuvimos que inventarnos una pequeña herramienta para poder tapar el agujero del lado de adentro. Con la armadura. Con un pedazo de rosewood. Bueno, el agujero ya está tapado. Hemos puesto la madera por dentro. Y luego hemos puesto esta masilla para madera para dejar toda la superficie recta. Ya vamos a comer. Pause, Raimundo, pause. Sí. Broken fucking headstock. Yeah. Típico, ¿eh? Sí.
la tienda de Carlos con todos sus amigos. Sus amplificadores. Micrófonos. Preamps. Algunas guitarras por aquí. Por allá. Ah, el nuevo amplificador. Para tener en el escenario, así como un monitor, algunas cosas, algunos proyectos, ¿no? Picos, y vamos a ver qué está haciendo Carlos. Bueno, aquí tenemos a Carlos, terminando ya el micrófono. Carlos, habla lengua español, perdóname, tú, you translate. No problem. Ah, funciona, guarda. Funciona muy bien. Hello, 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 Raimundo. Sí. Hello, guarda, qué bueno. Sí, qué bueno. Qué bueno vino italiano, guarda. Sí. This is the carbon sensor. Nice. Sensor. Look at this cruise, you know. Excellent. Excelente. Este es el laboratorio de Carlos. ¿Eh? Sí. So you did this any pots, ¿no? Yeah. Sí, sí. Un poquito polish. Que atención cliente, ¿sí? Ahora nos toca hacer los dos agujeros para los jacks, para las entradas. Así que para hacer los agujeros vamos a empezar primero con esta de 4 milímetros. Luego iremos con esta otra que es por etapas hasta los 8. Seguiremos luego de nuevo con esta hasta llegar a los 12 milímetros. De 4 milímetros ya está listo, así que ahora vamos con la otra que es por etapas hasta los 8 milímetros, luego pasamos a la brota de 8 milímetros para que la madera no se lastime, y luego volvemos a la broca por etapas para llegar hasta los 12. Ya estamos casi cerca, el agujero está a 12 milímetros, vamos a terminar con la broca de 12 milímetros para hacer el agujero final. Okay, the first, before routing, we do the hole. It should be as far as possible on the sides, so it's good this way. Sounds to it? That is the slow. This is the sixth string, this is the hole. Yeah? Here the same. That's a lot of Spanish. Pero lo que hay que hacer es, son los agujeros para pasar el micrófono, el cable para hacer el micrófono. El agujero tiene que tener aproximadamente un ángulo de 25 grados. Y ahora vamos a ver la posición. Ahí tenemos el agujero y vemos dónde estaría la primera cuerda. So we have common on all the guitars. For the slot 2 millimeters, you might only lay the coax inside. If the saddle is enough, more in than out. This is the rule of thumb. 60-40, even better, 70-30, must be in rather than out. 2 millimeters, no routing needed. 2.5, you need a routing, 1/8 or 2.
always the saddle more in than out. 3 millimeter, very easy. Either glue a stick one by one on the right side, or root down and you will build up a stick from the original wood. So this is the rule of the thumb. Ahora en español, acá tenemos las situaciones típicas de cuando tenemos que instalar el micrófono en el puente, en ese canal. En el caso de que sea de 2 milímetros, bueno, primero la situación es que el hueso tiene que estar mínimo 60-40%, o sea, 60 adentro, 40% afuera. Por lo general no se coloca nada, aquí vemos el transducer, el micrófono, en el canal, generalmente de 1,8 milímetros. Luego tenemos una situación de 2,5 milímetros, en ese caso sería lo lógico fresar un canal hacia abajo para que el micrófono pueda estar metido ahí dentro y luego viene aquí arriba el hueso, ¿vale? A partir de los 3 milímetros lo que nosotros hacemos es la opción de pegar un suplemento aquí dentro de 1,1 milímetros, fibra de carbono, plástico o madera, lo que sea. Aquí tenemos el transducer y arriba luego va el hueso. También existe la opción de, ya que como en los 2,5 milímetros de fresar, aquí también fresarlo para que se genere automáticamente en la misma madera del canal el suplemento. Y aquí lo tenemos, el transducer de 1,8 milímetros y el resto, que si fuera uno de 4 milímetros por ejemplo, sería de más de 1,1. It's important to say that the pickup always lays on the left side of the wall, towards the neck. If you got 3 or 3.5 or 2.5, always this side, rooting on the left side. This is where the string pressure comes. Okay, bueno, la aclaración es que el micrófono siempre tiene que quedar del lado izquierdo, en el sentido hacia la pala de la guitarra. El captador, ¿vale? Porque la misma presión de las cuerdas tienden a empujar el hueso hacia abajo, eso genera mayor superficie de apoyo sobre el micrófono. Aquí tenemos a Carlos con su cigarro, su café. Bueno, the depth 2.4. So we know later how far did we dig in. Esto es para medir la profundidad del canal donde va a ir el transducer, el micrófono. De momento tenemos 2,4 milímetros de profundidad. La idea es fresar y llegar por lo menos un milímetro y medio más profundo para no cambiar la altura del hueso. Let's say that the coax is 1.5. Place here. We have a perfect situation that we're going to dig 1.5 below. And what I want to do is to put a 0.5 carbon on the bottom of the saddle. Of course, I'm going to shave it down. I'm going to file it down and super glue it. That acts like an equalizer. El diámetro del coax es de 1,5 milímetros. Así que lo que vamos a hacer es lijar un poco, quitar un poco debajo del hueso y pegarle un pedazo de fibra de carbono de un espesor de 0,5 milímetros. Sí, ahora vamos a fresar el canal para donde va a ir el micrófono. Vamos a hacer con una profundidad de 1,5 milímetros. Putting the coax in the slot to check the situation, if the depth is right, because we have the markings on the original saddle that tells us yes, it is absolutely correct. See, the action is right as before. Sure, we're going to cut the edges left and right, because we don't want the saddle to sit on the rest of the wood, but that's the second thing, yeah? Bien, ya hemos puesto el micrófono adentro. Ahora vamos a testear la altura del hueso con las marcas que ya teníamos de referencia, y aquí podemos ver que estamos bastante bien de altura. Ahora vamos a cortarle los bordes de los costados para que no se pueda ver el micrófono.
half a millimeter down to super glue the carbon on the ground of this. So we will have it like here, you know. Kannst du da nicht übersetzen, ja? Ahora se le lijó al hueso medio milímetro para luego pegar una pequeña parte de fibra de carbono, también de medio milímetro. Super glue. Ahí tenemos el cianocrilato y el acelerador. Yeah, get this? Yep. I'm filing the sides of the saddle after we super glue the carbon on the ground. So here, this is why this has to be done. We have a wood here on side and a side, and we don't want the saddle to sit on that wood because the pickup won't work. This is the big photo of what happens now. Yeah, and then we will have the pickup exactly, you know. Lo que acaba de hacer es quitar parte de los extremos para que toda esta parte, esta superficie, apoye directamente sobre el micrófono. Aquí vemos que tenemos los agujeros en los extremos para que el hueso no apoye ahí y luego no haga el contacto preciso sobre el micrófono. This is the perfect situation. If the saddle runs out, just like this, then we are completely right. The pickup will work perfectly. Be sure it is not sitting on the side. No, it is not sitting on the side. Wonderful. That's it. Bueno, esta es la mejor postura que puede tener el saddle, que quede así un poquito flojo. El salto de esta manera va a transmitir de mejor manera la vibración de las cuerdas al micrófono. Y por supuesto no apoyar en ambos